Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Espero que estén muy, pero muy bien. Estamos acá en otro video para este canal. Y hoy, como pueden estar leyendo en el título, amigos, les voy a enseñar un trucazo para poder ganar mucho, pero mucho dinero de manera infinita, muy fácil y muy rápida, sin problema, amigos. Y sin ayuda de ningún amigo. Así que la verdad que está buenísimo y literalmente es genial. Porque cualquier persona, amigos, cualquier persona lo va a poder realizar sin problema a este trucazo en cualquier plataforma. Así que, amigos, literalmente todo el mundo que tenga GTA V Online va a poder hacer este truco y hacerse millonario muy fácil y muy rápido, amigos. Así que ahora sí, no se olviden que estamos sorteando una cuenta chetada. Simplemente para participar, amigos, tienen que dejar su like en este video, suscribirse con campanita activada, comentar su plataforma e ID online, amigos, y paso muy pero muy importante, mirar el video hasta el final. Hay mucha gente que cumple todos los pasos anteriores pero no cumple el último, que es el de mirar el video hasta el final, y esas personas no están participando, ¿sí? Es muy muy importante, amigos, que miren el video hasta el final para que puedan participar. Así que, amigos, mucha pero mucha suerte a todos. Recuerden que si quieren sumar muchas más chances de ganar, tienen que comentar muchas cosas positivas sobre el video en los comentarios, ¿sí? Entre más comentarios, más chances. Y también vayan a mirar los videos anteriores hasta el final para que, justamente como les digo, amigos, puedan tener más chances de ganar. Así que mucha pero mucha suerte a todos. Y ahora sí, amigos, comenzamos con este videazo. Como estaba comentando, amigos, al principio del video, este truco la verdad es que lo puede realizar todo el mundo. O sea, todo el mundo que tenga GTA V Online lo va a poder realizar, ya que es un truco que no tiene requisito alguno. O sea, literalmente no tiene requisitos, ¿sí? Lo puede hacer desde una persona que recién comienza hasta una persona que ya lleva mucho tiempo en el juego. O sea, amigos, literalmente es para aprovechar este trucazo, porque trucos como este, que paguen tanto dinero y sin necesitar tener requisitos, la verdad es que hay muy pocos. Así que, amigos, este trucazo es para aprovechar totalmente. Así que, bueno, amigos, una vez que nosotros ya sabemos esto, recuerden que lo pueden realizar en cualquier plataforma: Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC. Así que tranquilamente, amigos, lo puede realizar todo el mundo sin problema. Entonces, una vez que ya sabemos esto, lo que vamos a hacer primero que nada es entrar a GTA V Online. Vamos a entrar a lo que vendría a ser una sesión pública, ¿ok? Es muy importante que en la sesión pública en la que ustedes entren sean menos de 10 jugadores. Sí, yo en este caso estoy en una sesión pública con 3 jugadores, ¿ok? Tiene que ser una sesión pública con menos de 10 jugadores. Y si no, ¿ok?, pueden entrar en una sesión por invitación, que prácticamente siempre entran solos. Pero bueno, tienen esas dos opciones: o sesión por invitación solos, o sesión pública con menos de 10 jugadores. Estos menos de 10 jugadores lo que va a hacer primero es facilitar muchísimo más realizar el truco a la perfección, y además se les va a hacer mucho más rápido realizar el método. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, lo primero que vamos a estar haciendo, amigos, va a ser entrar, justamente como les digo, entramos a sesión pública. Luego de que estamos ya en sesión pública, lo que vamos a hacer es abrir el menú de pausa. Vamos a ir a online, vamos a ir a lo que vendría a ser opciones. Vamos a ver el matchmaking, que se encuentre abierto. Sí, muy importante que el matchmaking en este caso esté abierto. Permitir espectadores vamos a poner en sí, y vamos a volver para atrás para que se fuerce el guardado. Es muy importante que ustedes verifiquen estas opciones que les dije recientemente, ya que estas opciones siempre por defecto vienen configurado, como les dije recién, en abierto y en sí. Pero hay veces que nosotros lo cambiamos para hacer distintos trucos, porque hay distintos trucos que requieren que esas configuraciones estén en distinta configuración, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros tenemos que tenerlo por defecto, que vendría a ser matchmaking abierto y permitir espectadores en sí, para poder realizar bien el truco. Así que bueno, una vez que nosotros ya sabemos esto, ya entramos, ¿sí?, ya configuramos esto, lo próximo que vamos a hacer, amigos, muy sencillo: vamos a abrir el menú de pausa, vamos a ir a online, vamos a ir a actividades, vamos a ir a jugar actividad. Acá lo que vamos a hacer es ir a creadas por Rockstar. Después vamos a ir a la anteúltima categoría, que es modo adversario, y vamos a buscar la actividad que se llama No te pases de la raya número 2. Fíjense que tenemos esta foto de acá, tenemos una foto de un autito, va, de un autito, una moto, sí, una moto verde y una moto violeta, un aro de fuego. Ok, y es muy importante que ustedes verifiquen bien lo que vendría a ser la foto de la actividad, porque hay muchas veces que, dependiendo del idioma que tengan de español, español España, español México, español Chile y demás, siempre lo que hace es variar un poco los nombres de las actividades. En este caso yo tengo un tipo de idioma de español que me aparece esta actividad en No te pases de la raya número 2, pero a ustedes quizás les puede aparecer con otro nombre,
¿ok? Y es muy importante que ustedes busquen esta actividad por prácticamente la posición. O sea, 1, 2, 3, ya está, ya lo encontraron. Además que están con el cartelito de la bonificación y tiene siempre la misma foto. Así que lo que vamos a hacer es iniciar esta actividad, amigos. Y bueno, amigos, una vez que nosotros ya entramos acá... Bueno, amigos, una vez que nosotros ya estamos acá en la actividad No te pases de la raya número 2, lo primero que vamos a ver primero es los ajustes que tenemos acá. Estos ajustes nosotros tenemos que configurarlos bien. ¿Por qué? Para nosotros poder ganar mucho más dinero. Porque los ajustes estos son los que van a definir cuánto dinero vamos a ganar y cuánto es el tiempo total que vamos a estar en la actividad jugándola. ¿Ok? Para poder ganar mucho más dinero, hay que configurar bien lo que vendría a ser esta actividad. Ahora, yo les voy a pasar a comentar lo que vendría a ser una configuración óptima, con la cual nosotros vamos a poder estar ganando mucho más dinero de una manera muy sencilla. Pero antes, lo que vamos a hacer es confirmar ajustes y vamos a invitar gente, porque recuerden, y como pueden ver acá, tenemos que necesitar un jugador más para poder iniciarla. Tenemos que ser 2 jugadores o máximo 4. La verdad es que acá se unen los jugadores muy rápido, porque, amigos, literalmente es una... actividad que paga mucho dinero y además que se requieren muy pocos jugadores, ¿ok? Se necesitan muy pocos jugadores para poder iniciarla. O sea, literalmente el máximo de jugadores son 4 y se puede iniciar con un jugador más. Así que la van a llegar muy, muy rápido. Entonces, cuando nosotros ya sabemos esto, primero matchmaking abierto para que esto lo que hace es que se puedan unir las personas con la actividad rápida, ¿sí? La actividad rápida del celular, ponen actividad rápida del teléfono. Entran, ponen modo adversario y se van a empezar a unir a su sesión. Después vamos a poner invitar para que se vayan invitando automáticamente las personas. Vamos a invitar a toda la sesión actual y volvemos para atrás. Ok, la actividad hay que esperar ahora sí para que justamente se unan los jugadores. Y ahora vamos a configurar esta actividad. Muy sencillo, hora del día, yo les recomiendo que pongan noche porque vendría a ser el horario recomendable. O sea, literalmente la hora del día que se recomienda jugar esta actividad porque es... justamente donde está ambientado, ¿sí? Para jugarlo en la noche porque tenemos las motos que brillan en la oscuridad. Si no, si quieren también lo pueden poner a mediodía, no pasa nada. Como quieran ustedes, eso no varía la paga. Lo que sí varía la paga son las rondas. Tenemos de 1 a 2 rondas. Acá, amigos, literalmente yo les recomiendo que pongan 2 rondas. No pongan una porque con una ronda, si bien van a ganar bastante dinero, pero literalmente yo les recomiendo que pongan 2 porque van a tardar un poquitito más, pero el dinero van a ganar mucho más. Ok, muchísimo más. Así que yo les recomiendo que pongan 2 rondas. Después forzar cámara, ninguna, para que puedan variar entre primera o tercera persona como quieran jugar ustedes. Acá duración de ronda tenemos 5 a 15 minutos. Yo acá les recomiendo que pongan de intermedio unos 10 minutos. Si quieren ganar mucho dinero pongan 15. Yo les recomiendo que pongan 15 minutos. Entonces de esta manera ustedes van a estar ganando mucho más dinero. Muy fácil, ¿sí? Después tenemos la vida del equipo. Tenemos 2 a 10 vidas. Acá yo recomiendo que pongan, si quieren un intermedio, amigos, podría ser 6 vidas. Pero la verdad es que si ustedes quieren ganar mucho dinero, pongan 10 vidas, ¿ok? Y esta sería la configuración óptima, la mejor configuración para ustedes poder jugar lo que vendría a ser esta actividad. Esto de tipo de partida no lo cambien porque esto lo que va a hacer primero es prácticamente cambiar mucho lo que vendría a ser la manera de ganar la actividad. Así que yo les recomiendo que lo dejen por defecto. Después nosotros... la iniciaríamos y la jugaríamos. Traten obviamente de ganar. Esta es una partida, amigos, de modo adversario. Último equipo en pie, somos 4 equipos, un jugador por cada equipo. O sea, somos todos contra todos. Lo que tenemos que tratar de hacer es quedar como último equipo en pie. ¿Y cómo hacemos para quedar el último equipo en pie? Nosotros vamos a jugar toda la actividad arriba de la moto. Arriba de la moto, fíjense que lo que hace es tirar un rayo láser, ¿sí? Tira un rayo láser. Que nosotros lo que tenemos que hacer es que ese rayo láser toque contra otro jugador. Entonces, el otro jugador que toca nuestro rayo láser se elimina. Y si nosotros tocamos el rayo láser de otro jugador, vamos a quedar eliminados. Y así vamos a ir perdiendo vidas, ¿ok? 10, 9, 8. Y va a quedar, como les digo, amigos, último el que quede con más vidas. Así que espero que les haya gustado este video, amigos. Ya saben que me ayudan un montón dejando su like, suscríbanse y activen la campanita. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cómo realizar el método, lo pueden dejar en los comentarios que yo voy a estar leyendo y respondiendo lo antes posible. Como siempre, yo soy Jere Liches y nos vemos en el próximo video, amigos.